Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el pabellón de México en la Expo 2020 en Dubái. México inauguró su pabellón en la Expo 2020 Dubái, el cual se lleva a cabo en la capital de Emiratos Árabes Unidos hasta el próximo 31 de marzo del 2022, donde se presentarán diferentes actividades y conferencias, así como artistas para la promoción del país en el extranjero. El pabellón de México de la exposición, que esta vez celebra la primera edición en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional, cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados y está dividido en tres niveles de 300 metros cuadrados cada uno. Se espera que reciba a 4.000 personas diariamente. Durante los 182 días que durará la exposición universal, se contará con la participación de más de 190 países y se contempla un aforo de 25 millones de personas, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores consideró que es una ventana al exterior donde las naciones, a través de sus pabellones, promoverán su cultura, tradiciones e identidad. El pabellón de México está ubicado en el pétalo temático de movilidad, que contará con espacios que vinculan la historia, modernidad y la propuesta del futuro del país. Durante la inauguración del pabellón celebrada hace unos días, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, destacó la gran oportunidad que representa para México estar presente en la Expo 2020 de Dubái, pues según su opinión, esta significa el epicentro de la recuperación económica mundial después de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y las palabras que mencionó fueron las siguientes: al inaugurar este pabellón, se corona un gran esfuerzo que atravesó muchas dificultades y que finalmente se erige con toda su majestuosidad. Agradezco a todas las personas que han hecho posible el pabellón de México en la Expo 2020 Dubái, para mostrar a nuestro país con una potencia cultural y un destino atractivo para invertir y hacer negocios. El pabellón Tejiendo Vidas, como se ha bautizado, exhibe una fachada multicolor, ensamblada por las emblemáticas tejedoras de Etzatlán, Jalisco, y fue dirigida e intervenida por la artista plástica Betsabé Romero. Representa la unión, los lazos, el talento, la conexión perfecta de la naturaleza, el hombre y el cosmos, como la que México quiere mostrarse hacia adentro y fuera de sus fronteras, detalló la dependencia. Se explicó que en el primer piso, los asistentes disfrutarán de la gastronomía mexicana, especialmente platillos de raíces ancestrales, a través de la propuesta de un restaurante a cargo del Grupo México. En tanto, en el segundo piso del pabellón se ubican dos espacios dedicados a concretar e hilar lazos importantes para la inversión, el turismo y la reactivación económica, una ventana abierta para cientos de pequeñas y medianas empresas mexicanas frente al mundo en Dubái, y una oportunidad para mostrar a nuestros visitantes la riqueza de los estados de la República Mexicana. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México, gobernadores de los estados y empresas privadas se unen para llevar a cabo esta gran exposición en el Medio Oriente y que todo el mundo conozca que México es una potencia en turismo.
Amigos, amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea y se entere que el presidente de México trabaja para el bien de las y los mexicanos.